man. Soy un mexicano humilde y me preocupo por el estado de la raza humana. Pero como no sé hablar inglés, me tratan como un idiota a las manos de los idiotas verdaderos. ¿Sabes qué? Sé hablar inglés bastante bien. Sé decir, ícola y hasta burger y iFruphone y todas las cosas que importan tanto. Solo soy un actor mexicano chilando sin saber qué más puedo hacer. Porque estoy tan enojado en la manera en que nos tratan. Este país es el país de las mentiras. Y la mentira más grande es que todos somos iguales. No hay ni un caso en el que seamos iguales. Ni en ingresos, ni en impuestos, ni en derechos, ni en nada. Es una gran mentira a la cual se pueden adherir los idiotas. Ya sé, aquí estoy nomás quejándome sobre las cosas. ¿Y qué hago para mejorarlas? Nada. Si algún productor me ofrecería trabajo ahora mismo, trabajo bien pagado, yo le chuparía aquí en la calle. Es tanta mi desesperación. Al menos soy sincero. Estoy tan degradado como ustedes. Esto es lo que hace el sistema tan efectivo. Os hablo, mis hermanos, de oportunidades, de los clichés inherentes de ser mexicano en este pueblo, en este país. ¡Es absurdo! Miren, mírenme. Este es el trabajo que me han dado. Es denigrante, más que denigrante. Pero lo hago porque no hay otro remedio. Soy un actor. ¿Y qué trabajos me ofrecen? Puedo hacer el papel de pandillero, o de limpiador, o de instructor de baile. Y ni siquiera sé bailar pinche salsa. Ninguno de nosotros sabemos cómo bailarlo, porque no somos puertorriqueños. ¡Es una locura! Somos el 50% de la población y nos tratan como una comedia, como una barraca de la feria. ¡Mírenme! ¡Mírenme! Por lo menos no estoy vestido como cholo o como limpiador de piscinas. Estudié a Lope de Vega. Aquí tengo suerte si hago el papel del cartero en el rodaje de una película porno. Es feo lo que nos hacen a nosotros. ¡Ay, caramba! ¡Os voy a dar su ¡ay, caramba! ¡Pinches lameculos paternalistas! No tengo un plan. No tengo un motivo oculto, solo tengo una actitud. Una actitud que esto es puro pedo. Que es puro pedo cuando nos tratan peor que tratan a los perros. Que es puro pedo cuando nos tratan como algunos fenómenos del circo. Que es puro pedo cuando siempre nos toman como una broma pesada. ¡Ay, pero me pueden deportar! ¡Qué aterrador! Cuando me piden que me largo de un lugar, cuando la gente me trata como gnomo de jardín. ¡Qué espantoso! Sí, soy un poquito más chapo que ellos. Eso no me hace un bicho raro, ni un limpiador de piscinas. ¡Soy todo un hombre! ¡Ellos son unos bárbaros! Soy un mexicano humilde y me preocupo por el estado de la raza humana. Pero como no sé hablar inglés, me tratan como un idiota a las manos de los idiotas verdaderos. ¿Sabes qué? Sé hablar inglés bastante bien. Sé decir, ícola y hasta burger y iFruphone y todas las cosas que importan tanto. Solo soy un actor mexicano chilando sin saber. Well, hola, amigo. Hola, that's good. Yeah, well, I took a little Spanish in school. I'm almost fluent. Hablo español. You know, I did a Spanish kid once. Not in a sexual way, it was with a knife, all right? But that's a different story. No sé de qué me hablas, pero no me mates. Hombre espantoso. It's too fast, pal. That's kind of annoying. Permíteme a rendirme.
y demostrar reverencia. Así de grande es mi terror. Exactly, buddy. I love you. Ya sé. Aquí estoy nomás. Oh, my God.